¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Safer y el día de hoy de nuevo les traigo un video de Final Fantasy Brave Exvius. En esta ocasión, ya siendo viernes 24 de noviembre, exactamente a las 2 de la mañana con un minuto en Aztlán, en la Ciudad de México. Me sorprende porque hay 4 avisos nuevos, vamos a revisar antes de cualquier cosa. Dice que, bueno, hay un nuevo video. Ah, este ya lo vimos, de hecho ya está, lo tradujimos y todo. Ajá, luego los rewards, los de la fanfesta, bueno, 12 tickets, 12 tickets X que ya obtuvimos, una invocación gratuita, ya sea también empezamos a tenerla, 2 King Metal mini tours cada día durante 5 días, eso no los hemos recibido, a partir del 5 de diciembre, uff, pues todavía falta, del 5 al 9 de diciembre, pues todavía falta bastante, un ticket de expansión durante 5 días, cada día durante 5 días, está bastante bien. Estos van a estar a partir del 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. 500 de Base Set Coins, que es la currency o la moneda del evento de Final Fantasy XV, durante 14 días. Estos a partir de hoy, ok, también. Un Trust Mogul de 1% durante 10 días. Va a ser uno por día, igual a partir del 30 de noviembre hasta el 9 de diciembre. Luego, un Ticket X de 4 estrellas garantizado a partir del 30 de noviembre y lo vas a poder cobrar hasta el 29 de diciembre, o sea, cóbralo antes del 29 de diciembre. Un ticket 10 más 1 el 1 de diciembre también, y este tienes que cobrarlo antes del 30 de diciembre, o sea, antes de que termine el año. Ok, pues estos son los regalos, creo que ya también sabíamos del Black Friday, ya sabíamos que también iba a haber buenos paquetes. Vamos a ver qué normal, ahora recibes, o sea, recibes alrededor de 2000. Bueno, obviamente, pues va desde el 5% de aumento hasta un 25 más o menos, casi un 30% de aumento, dependiendo de la cantidad que gastes, está bien, digo, si planeas gastar dinero. Y a partir de hoy, 24 de noviembre, a las 0 horas del servidor, o sea, ya está el triple, o por 3, la posibilidad de obtener un arcoiris, ¿no? Entonces, bueno, estas son las novedades, rápidamente las mostramos, pero pues vamos a lo que nos interesa, ¿no? Nada más deja gastar uno de arena para a ver en qué quedé en el 2000, pues no estuvo muy bueno, ya que hay que revisar que esta semana no hay ataques de viento ni ataques de combo mágicos, o sea, dual lo que sea, dual cast, olvídalo. Ok, está bien, no importa. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer unas invocaciones. Primero vamos a revisar la tienda del King Moog. Ya sabes, para saber realmente qué tanto vale la pena invocar, ¿no? O sea, muchos, repito, tendrán Noctis. Sobre todo Noctis, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues ahí te ahorras. Si es que no quieres realmente tener las unidades del banner. O sea, si no te interesa tenerlas. No eres un gran fan de Final Fantasy XV, pues da igual, ¿no? Entonces doble Blizzard Flask, Blizzard Flask. A mí me gusta más Blizzard Flask porque nadie tiene protección contra Stop, excepto obviamente Ayaka. Sí que es probable que tengan protección contra estados anormales. Entonces por eso prefiero el Blizzard Flask que el Fire Flask, ¿no? Bueno, pues ya con esto. Ok, que bueno, porque la semana pasada no había ninguna habilidad con efectos alterados, y bueno, pues los Noctis se vieron adiós en el olvido. Ok, entonces bueno, vamos rápidamente exactamente a ver qué es lo que tiene el evento de, vamos para atrás, aquí no es, acá quedamos que era con el ministro Moog Minister. Revisemos. Cold Defense, HP más 10, resistencia al hielo en 5%. Pues ni de chiste, ninguna de las dos, ni la de rayo ni la de hielo. Thermal Suite, 6000 currency. Power Shield, 15000. Pues sí está caro, un poquito. ¿Y ya? Ah, caray. Ticket de raros. 5 Trust Mogul a 10.000, un Trust Mogul de 10 a 30.000. ¡Sopas! Híjole, pues creo que sí está muy flaca la tienda, ¿no?
Híjole, no, pues yo creo que ni voy a invocar, man. Bueno, pues cinco, ya saben, los cinco reglamentarios. Nomás porque es Final Fantasy XV, créeme que. No por otra cosa. Entonces, bueno, vamos a. Es más, vamos a hacer primero la gratuita del día. Vamos a ver qué nos depara el futuro. A ver si no es un futuro muy negro. Pues a mí el 3% no me favoreció. Apareció azul y Shera. Bueno, pues no. ¿Sabes qué? Nada más por motivos de verdad. De verdad, nada más porque me están acompañando. Voy a hacer las invocaciones ex. Pues digo, en algún momento las tengo que ocupar. Y de todas maneras, no tienen ningún plus de evento. Entonces me da igual. Camil, no lo necesito. Otro azul. No, pues como que. Ah, quedamos que iba a salir. Se supone, si es que es realmente cierto que te sale, había una posibilidad de 1% de que te salió un cristal arcoiris. Pues ahora en teoría, en ese momento te salía uno. Puta María. Uno en cada 100 invocaciones. Ahora se supone que te tiene que salir un cristal arcoíris cada 33 invocaciones. Se supone, ¿no? Claro, esos son números, ¿no? Silvia. Ok, está bien. La Frevia de los pobres. Y yo soy pobre, entonces. Qué bueno que. Ya ni me acuerdo si la estoy juntando. Creo que no. Alma. Ok. Qué manera de gastar estos tickets tan estúpidos. Cecil, bueno, una Excalibur nunca está de más. Aunque ya va a venir la Excalibur 2, que es el Thrustmaster de Adalbert, de Steiner. Que es ligera por Russell. Claro, nunca puede faltar un buen Russell en cualquier batch de invocación. Y va a salir la Excalibur 2, creo que tiene 130. Ridia, no, pues ninguno me entusiasma, ¿eh? Híjoles, no, está. A mí ese 3% no. Lock. Bueno, ni hablar. En realidad estoy buscando a él, por ejemplo. A Timothy. Y más de 3. Sara, no, por supuesto. Puta, no, esto no. Ok, otro. Otro, dorado. Razzler. Ah, está bien, porque estoy juntando su Thrustmaster. Ese estuvo bien. Ese, la verdad, sí. Sí, me combino, ¿eh? Ok, pues no, en los X, nada. Nada, nada. Amaranth. Puta. No, ya ese 30% de HP se queda muy. Muy flojo, la verdad. Bueno, pues, haré la diaria. Sí, vamos a gastar un poco de lápiz. No, 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 no sé. No, lápiz no. Solo tickets. 5 tickets. Tenemos, ok. 27, bueno, 28. Ok. Entonces, bueno, 27. Deberíamos de quedarnos en 22. Ok. Acuérdense, porque no más de. Tenemos uno. Ah, ok. Se convierte en dorado. Pero se convierte en un arcoíris. ¿Increíble? Putada. Bueno, su Thrustmaster creo que. No, magia. Bueno, podría ser peor. Ok. Vamos a hacer el segundo. Ok, también es azul. No, no pinta nada bien. Otra Zara. Muy bien. Está incluida en el banner. Es lo que no sabían. Es que Zara está incluida en el banner. Luego dos. Este era el tercero. Iris, al menos. ¿No? Hállate. Ok, está bien. Este sería el. Okay, 27, 27, 26, 25, 24. Ok. Iris, ¿no? Al menos que sea uno del banner. Claro, Shadow y Russell nunca pueden faltar en una. En una, Ni una va a salir del banner, ¿no? Bueno. No, ya.
Ah, ok. Solo por ser Final Fantasy XV, voy a hacer cuatro invocaciones más, ¿ok? Cuatro. Solo cuatro. Y eso nada más porque de veras del juego, porque Das Core es un super badass. Artem. No manches. ¿Sabes qué? Es que no le estamos echando candela, o sea, la verdad es que no. No, no, está muy frío el ambiente, no. Iris, ya, güey, al menos Iris. Luna. No mames. Creo que ya. Puta, barras. ¿A cuántos llevamos? ¿Qué fueron? ¿Era qué? 22. 22, 21, 20, 19. Ok. O sea, quedan dos más. Puta madre. Jack. Bueno, también estaba jugando su. Digo, juntando sus otros Master. Uy, ¿sí estoy en el banner? Ah, sí. Pues. Pues a mí ese 3% no me vi beneficiado, ¿eh? Los ni nada, ya. Uy, ni uno solo, ni uno del banner. O sea. Este es una verdadera porquería. Bueno, ni modo, pasa. Vamos a tener que hacer aquí unos ajustes y ahorita regreso. Dejen limpiar las unidades. Listo. Después de esas invocaciones de calabaza, que ni un solo unidad de evento me salió, ni modo, pues llega a pasar. Vamos a ver qué es el evento. Completar el quest sin usar ítems, no utilizar magia blanca y sin continuar. Magia blanca. Ok, uno, dos. Ok, hay pocos Noctis, entonces. Bueno, vamos a llevar a. Bueno, este da igual. Ah, pues de hecho creo que Agrias trae magia blanca, sí. Perfecto. Vamos a ver qué música es la que nos depara. Dejen abrir mi bebida energética. Ah, caray, sí, ya siento la energía, ¿eh? ¿No se supone que la guardia real sigue activa? No sé quién diga eso. Mejor nos apuramos. Nocto. Ah. Unpeded. No querrá estar muerto para siempre. Ok. Nada de retirada. Solo hay que ir hacia el frente. Dice, ¿estas personas también perdieron su lugar para regresar? Parece que por un momento se fueron. Su hometown, su tierra natal fue atacada. Me recuerda el día que Grand Shield, el castillo de Grand Shield fue atacado. Widespread. Ah, es. expresaron los rumores de este Alegged. De su muerte. No sé qué significa Alegged. Debe de haber sido un gran disparo. A big shot. Una gran sorpresa, supongo. Él probablemente estuvo viviendo para esto, para todo esto. Ah, no, estuvo viviendo before all this, antes de todo esto. Lástima, bueno, quién sabe. Ah, entonces no es de exploración, parece que está en un momento, son ataques así. Ah, sí, la magia. Magia blanca, acuérdense. Pues sí, es la música de. Ah, todavía me acuerdo. Es más, lo voy a jugar de nuevo. Realmente me hubiera encantado que me saliera otro Noctis, ahora que lo pienso. Pues obviamente para. Si en algún momento llega a tener ese despertar de. 7 estrellas, ¿no? Estaría bueno. Ajá, qué raro, ajá.
Aunque todo lo logramos, claro, porque somos unos campeones. Me dan 200, sí, claro, porque me dan el doble. No, bueno, dos veces más. Sin límite, usa Black Magic sin continuar. Ok. Ah, no manches, ¿quién ya tiene Gladiolus? Qué bueno, o sea, me da gusto. Que alguien más lo tenga y yo no. No, la verdad es que me da gusto. A ver si vamos a llevar a quien sea. ¿Qué? ¿Magia negra? Sin continuar. Con no sé qué. Ahora, la tienda está como muy pinche, ¿no? O sea, no sé si este realmente fue el evento que... Mi trabajo es como rey o qué. Ahora no es tiempo de preguntar... por tu llamado. O de cuestionarte tu llamado, pero se refiere a tu destino, o sea, como rey, pues. El juramento de un king es proteger a su pueblo. Eso seguro se lo dice Gladiolus. Espera un segundo. Ese muchacho es un rey. Eso parece, dice Jake. La misión de un rey suena duro. No suena pesada. Me pregunto si lo puede hacer. Se ve muy triste. Ah, pobre. Bueno, sí, es que sacan... Ah, spoiler. Ah, sí, claro. Ah, ya lo vi. Sí, aquí ya sabía que su padre había muerto. Sí, parece duro. Sin embargo, si es realmente el rey de su pueblo, él no tiene opción para más que seguir adelante. Pues sí, de hecho. ¿Qué? Magia negra. Magia negra. ¿Quién tiene magia negra? Ah, sí. A ver, ahí está. Ahora, debido a que... Yo creo que me voy a traer el equipo de Farmer. Ah, no, de Thrustmaster. No, bueno, no sé. En fin. Sí, ya cumplimos con todo. Ajá, sí. Bueno, pero les comentaba de la tienda. Pues sí está medio pinza, ¿no? Sí está como muy... Muy del carajo. Está como muy flaca, muy... Muy seca, muy triste. Y toda la mierda. Así como muy... No sé. Ah, el Ronin. Este también era cabrón. Así que, bueno, pues ni modo. Bueno, mejor, porque así, pues supongo que más rápido voy a terminar con la tienda y voy a poder seguir farmeando otros Master. Que estaba farmeando el de Timothy. Pero yo creo que... Tengo ahí un par de Trust Moguls de 100%. De hecho, ya, en teoría, ya tendría... ¡Ah! Ahorita, de verdad. Antes de terminar, me recuerdan. Salió un paquete, cuesta 5000, dice paquete especial del Black Friday, cuesta 5000 lápices, aparte de del dinero real, que eso yo no vi ningún, o sea, fuera de lo del que te regalan más lápiz, y de los puntos que es por 1.5, los puntos X, pero a ver, bueno, la tienda, para los jugadores que no gastan dinero, completar el quest, usa magia 3 o más veces, defeat a tarántula dentro de 5 turnos, ajá, no continuas, ok. ¿Qué le estaba yo choreando? No, no, sí, hay un paquete. Cuesta 5000 lápiz. Trae un Trust Mogul de 10%. Trae un ticket 10 más 1. Ajá, sí, bueno, ya ustedes lo leen. Sí, sí, ajá, sí. ¿Pueden creer que no me haya salido ni una sola? Ya, güey, no mames. Magia, 3 magias. Magia. No está otra magia. 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 ¿Qué le estaba yo diciendo? Ah, sí, que no me salió ni uno del banner. Ni uno, que no mames. ¿Cuántos fueron? Dos. Bueno, eso no cuentan. Ok, 9 pulls, 9 tickets, ni uno solo del banner, no mames. ¿Pero qué? Ah, del bundle, del paquete que está toda madre. El ticket, el Trust Mogul. Trae una espada. Una espada normal, una espada, sí. Trae 109, me parece, 109 o 108 de ataque. 80, creo, o 50 y tantos de magia. Toda por si fuera poco, trae una materia que tiene ataque más 30, magia más 30. O sea, es como un Power of Creation. Uf, está... Yo creo que ese sí lo voy a comprar, ¿eh? O sea...
Está caro, son 5.000 lápices, pero esos son el tipo de regalos que valen muy. Bueno, no son regalos. Bueno, o sea, me refiero dentro del juego, que no te cuestan dinero. Y ahí sí que vale la pena gastar 5.000 lápices. En lugar de obtener a Ariana Grande, bueno, a Neko Ariana, la verdad es que yo creo que este bundle sí lo voy a comprar. Afortunadamente, pues tenía ahí guardados algunos lapicillos. O sea, estaba guardando, pero para Cloud, que pues en algún momento saldrá de la vida. ¿Quién sabe cuándo? Capaz que tampoco. Ok, 1.300 en total. Pues no está mal, ¿no? Para 300, un plus de 300. Pues supongo que no está mal. Vamos a ver. Ah, sí, hay otra dificultad. Cuesta 20. 20 pesitos, gordito. Hacer fuego, digo, daño de fuego, daño de luz. Y derrotarlo con un límite. Aracne. O Aracne, como se llame. ¿Qué? Daño de fuego, daño de luz. Daño de fuego, daño de luz. Ok. Daño de fuego, daño de luz. Vamos a ver si algún Noctis trae Excalibur. ¡Ah! Este trae Excalibur. ¡Ya lo hicimos! Y luego, ¿qué le estaba yo? Ah, pues que ese sí vale la pena, la verdad. Yo creo que sí. Sí me voy a ir por ese. O sea, todavía lo estoy pensando. La verdad es que ya por la pura materia de ese 30% de magia y de ataque, pues vale la pena. El Trust Mogul, el Ticket, vale madres. Ajá, sí. Ajá. Ah, hay que juntar. Ah, pero claro, traemos a Tidus. Miren, así les voy a. Ah, qué bruto soy. Le estoy diciendo que pongan atención, carajo. No, no, no lo mato, no lo mato, no lo mato. Y pues nada, entonces, yo creo que ese sí que vale la pena, chavos, ¿eh? O sea, sí considérenlo. ¿Qué más vi de en la tiendita? Pues nada, creo que nada más eso. Este es Tarántula y quedamos que quiera. Aracné, ¿no? Decía. Ah, sí, con un límite. Ajá. Yo creo que ya con eso se muere, ¿no? Sé que sí en el otro. Ah, ese ya. Y entonces, bueno, digo, y pues el evento sí está flaquito, la verdad. O sea, yo pensé que iba a ser algo así como exploración, algo más chévere. Pero pues obviamente no. Pues de una vez vamos a aprovechar. Ajá. Límite, límite. Más límite. Límite. Ay, cabrón, qué madriza le puse. Bueno, ok. Ay, así no. Ay, no. Ah, sí, todavía se puede. Ah, no, ya no lo va a hacer. Y pues nada, entonces, pues así el evento. Vamos a ver nada más cuánto obtenemos en este run. Y ya le paramos porque ya. La vez que están. No tiene que. ¡Ah! No hice el daño de fuego. Che idiota. Bueno, ni modo. Pues lo haré en el otro. Siempre me falta algo, siempre, ¿verdad? Siempre la cago. Siempre. Tiene que haber así el negrito en el arroz. Una disculpa a todos los negros. Ah, no, ya no puedes decir negros. Tienes que decir afroamericanos. Una disculpa a todos los afro. Bla, 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 bla. No, pues no es con mala intención, pues, ay, es un decir, aquí en México así decimos. En total obtengo 700. Oh, ah, cabrón. Entonces, ¿por qué obtuve más en el otro? Me habrá salido algún. Pues a lo mejor, y no me di cuenta. Uy. Pues sí está medio pobre, ¿no? Ah, es que hay otro. Ah, qué la chingada. Bueno, vamos. Sin que nadie muera. Con magia. Parte de 4 o menos. ¿Con magia? No seas mamón. ¿Quién tiene magia? Pues ya que. Con magia. No seas. Y de 4, puta madre. No, pues a ver, vamos a quitar a esta. Ahí tú, vamos a quitar a. Ajá. ¿Ahí son 4? Sí. Ah, no mames, ¿quién te pide magia, güey? O sea, no seas mamón. Bueno, pues ya que, pues es lo que hay, ¿no?
a apurarnos porque ya me está dando frío. Con magia. Ah, no, pues qué güey soy. Si traigo a Noctis, cabrón, pues hay que usarlo. Y traigo dos, además. Ay, cabrón. ¿Qué era? Sin morir. Ok. Con magia, 4 metros. Ok. Ah, mocos, qué buenos madrazos le da, cabrón. No, pues sí están buenos los dos Noctis, ¿eh? Ah, pero ya los tenía. Vean, bueno, nada más es un decir, güey. Ronin, no, pues este no es bueno. Ah, cabrón, tiene protección contra algo. Bueno, lo que sea, tiene protección. Y esta... ¿Esta Sakura trae magia? Supongo que sí, ¿no? Bueno, debería tener. Espero. Esta tarántula, dos tarántulas. Farflask. Acuérdense que ahora está más caro, ¿eh? ¡Mocos, qué mala! Ya, mira. Está bien, nada más es para hacer la chorcha. Aracne, ¿es esta? No. Mind, no sé qué. Ajá, pues igual que se muera. Ah, pues repito. Sí, le meto 2 que 3, bueno, sí, ahí para que se vaya educando. Ah, que con magia me lleva la chicha. Con magia. Bueno, vamos a hacerle primero así de acá, de las de acá. ¿Y esta qué magia trae? Dual. ¿Trae qué? ¿Tundaya? Ah, doble tundaya. Ok, doble tundaya. Y por si las barbas. No. Defensa. No, a ver. No, sí, ataque, chicos. Vale. Ataque magia, sí. Bien, sí, sí funcionó. No fue buena idea traer a Sakura. Y ahora falta que... No me la contaron, ¿no? Porque no la metí en la cadena. Ya saben, siempre la cago en algo. Ah, sí, correctando el poder. Sí, ya. Después ustedes lo leen y ya. Toda la historia. Ya se la saben, ya. Al final sí salen de la cueva, ¿no? Ya. Bueno, creo. Ah, sí, tienes que salir. Bueno, sí, ya me acordé. De hecho, sales con una de las armas de los, de los Reyes Muertos. 500 lapicillo. Ok, a ver cuánto nos dan. Bueno, no, pues nada más traigo 2 noctis. Ah, espíritu más 20. Bueno, pues no está mal, ¿no? Digo, pues gratis, ¿no? Gratis, ¿no? Es gratis hasta las patas, ¿no? Ok, 8000. Digo 8000. 1200. Bueno, 1000. Sí, 1280 más o menos. 1290. Más me faltan otros 400. Son 1600. Por 25, pues está bien, ¿no? Supongo, pues digo, para lo que hay que comprar. En fin, bueno, pues este fue el evento choto, mis invocaciones también chotas, todo choto en este video. Yo por lo pronto me despido, espero que te hayas divertido como yo. Yo fui Safer y hasta luego. ¡Alto, alto, alto! No se espanten, cabrón. Sí estaba bien en las cuentas, al menos hasta el día de hoy a las 3:45 de la mañana, hora de México, que son más o menos la 1:45 hora del server. Efectivamente, ya hice la suma, ya, o sea, es una simple regla de 3. Básicamente, por 25 de energía, obtenemos 67.52. En Elite, obtenemos por cada punto de energía, 67.52 currency o basement, based coin, la chingada. ¿Okay? Pero si lo hacemos en la versión en la que cuesta 15, que es la de, ahora verán, de hecho aquí lo tengo, justamente la estaba haciendo. La versión Advance, obtenemos 96.53 coins por cada punto de energía. Claro, esto es con un plus de 300, o sea, 2 Noctis y un... Bueno, 3 Noctis, o sea, 2 míos y el del amigo, ¿no? Entonces, para que se las sábanas, o sea, para que estén al pendiente ahorita, chinguenle, bueno, no sé si para la hora que sube el video todavía está esto, pero sí, es mucho mejor. De hecho, obtienes, pues práctica casi, bueno, sí, un 40% más si lo haces en la versión Advance, ¿ok? Ahora sí, ahí se ven, chavos. Recuerden, este consejo les doy porque su amigo Safer soy. Hasta luego.